Se advirtió desde el primer momento. No se construían más barcos porque no se habían pagado los primeros. Porque los presupuestos generales del estado. estaban inflados. porque el déficit el señor Zapatero engañó en el déficit que se encontró el gobierno de Rajoy. y porque había que hacer muchísimos sacrificio que han hecho todos los españoles. y no se podía gastar. Y el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda. lo que ha gastado en estos tres años ha sido pagar lo que firmó el Partido Socialista, que era la primera fase de los bancos, y no pagó, y no pagó. Y por eso no pudo y no dejó firmada la segunda fase de los bancos, y mienten permanentemente el Partido Socialista con este tema. Han estado haciendo una demagogia permanente. Y el Partido Popular lo que ha demostrado es su sensibilidad con los astilleros y con la industria naval de la Bahía. El compromiso adoptado desde el primer minuto de ningún cierre de centros de trabajo y ningún despido. y eso se ha comprometido el ministro. y lo ha cumplido el gobierno de rajoy, el ministro montoro. y se comprometió en cuanto hubiera una posibilidad traer carga de trabajo. y hoy la carga de trabajo está garantizada y se empezará a cortar chapa lo antes posible. no sé si en octubre o en enero. pero está claro que lo de hoy es la garantía de que esto no lo puede parar nadie. No lo puede parar ni el Partido Socialista que ya le gustaría y que significa que los astilleros de San Fernando, que los que conocemos por Bazán, tienen garantizado su futuro próximo, que es lo que a nosotros nos interesa y que poco a poco empezará a dar carga a la industria auxiliar también.